Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Un nuevo día, América. Saludos a todos desde la Gran Babel de Hierro, Nueva York. Buenos días, David. Buenos días, América. Buenos días, Bolívar. Buenos días, todo el Caribe, Centroamérica, Norteamérica, Suramérica y el mundo. Aquí, noticia al instante por Eco News. Adelante, Bolívar. Bien, comenzamos este miércoles con el recorrido que hacemos en el mundo, saludando a los compañeros, a Rosa Ovalles, Jay Bautista, que ya están en línea, Paula Delgado Martínez, gracias por acompañarnos temprano en la mañana. El mundo se mueve este día de la siguiente forma, según el contenido internacional que nos ha llegado. Presidentes de Bolivia y Cuba rechazan planes intervencionistas contra Venezuela. Su madre le prohibió usar el celular y lo que la niña hizo la dejó destrozada. Esto fue acá en Nueva York. Eso lo abordaremos un poco más adelante. Detienen a un magistrado de El Salvador por abusar sexualmente de una niña de 10 años. Macri apuesta por reforzar los vínculos económicos entre Argentina y Vietnam. Madre del Chapo pidió ayuda a López Obrador para repatriar al narcotraficante. Los chalecos amarillos llevan su protesta frente a la sede de la ONU en Ginebra. Putin advirtió que Rusia apuntará a Estados Unidos si despliega misiles en Europa. Embajador venezolano negó que Japón haya reconocido a Guaidó como presidente. Ordenan captura a cura acusado de violar a menor en Costa Rica. Protestan en Estados Unidos contra la declaración de emergencia nacional de Donald Trump. En lo que tiene que ver con la ciudad de Nueva York, pasajero muere arrastrado por su bolso hasta túnel en el metro de Nueva York. Lucha con nuevas medidas contra la discriminación por cómo se lleva el cabello. New York City lucha con nuevas medidas contra la discriminación por cómo se lleva el cabello. Niña hispana se ahorca en el Bronx tras discutir con su madre por el uso de un celular. Bernie Sanders o Julián Castro, el demócrata con más posibilidades de combatir con Trump en el 2020. Esas son las principales noticias en Nueva York. ¿Qué tiene de Santo Domingo, David? Sí, aquí hubo una encuesta de los últimos días. La firma encuestadora Centroamericano de Estudios Políticos dio a conocer un estudio sobre la situación política y electoral que se avecina en la República Dominicana. Dan un 77% de la población no estaría de acuerdo con la reelección del presidente Danilo Medina. De manera unificada, si iría el PLD unificado, entiéndase, Leonel Danilo, el PLD ganaría las elecciones con un 47% frente a un 38% del PRM, del Partido Revolucionario Moderno. Si en ese mismo contexto, en una segunda vuelta, entonces el PLD se alzaría con un 63% frente a un 44% de Luis Abinader, siempre y cuando el candidato fuere, en ese sentido, Leonel Fernández Reina. Por otro lado, de manera individual, Leonel Fernández sacaría un 29%, Danilo Medina un 17% y Luis Abinader un 27%. Eso es de manera individual. Ante pregunta que se le formuló a personalidades ligadas a la... Es conocida,
¿Es conocida en Dominicana la encuestadora? ¿Tiene un nombre? No, la primera vez que esa encuestadora llega a Dominicana. Es una encuestadora, es una firma encuestadora de que se titula Centro Americano de Estudio Político. Parece que es de origen costarricense. Huele a Funglode, Sí, sigue la nota, De toda manera, ellos dan esos detalles de manera individual y de y manera colectiva. Dice que consultado algunos sectores de las iglesias, esta cristiana o católica, así como los diversos sectores del pueblo, principalmente jóvenes, mujeres y elementos pertenecientes a la clase media, así como una parte importante de la prensa no comprometida, la que están ligada específicamente a los medios sociales, dice que todo ello unificado, que no creen ni en los partidos políticos ni en las instituciones del Estado. Ante esta situación, se encuestó a Luis Abinader por un lado y al señor Hipólito Mejía por otro. De ir separado, uno tendría un 28%, este es Luis Abinader, y Hipólito Mejía hasta ahora tiene un 17%. Eso es lo que, esos son los resultados de las encuestas, de las consultas que se han hecho a nivel de unos 1,750 personas que dieron su opinión al ser consultado por la llamada firma encuestadora Centro Americano de Estudio Político. Por otra parte, Bolívar y América, queremos decirle que el pacto eléctrico y la famosa planta eléctrica a carbón que estaba pautada para ponerse en funcionamiento en este mes, fue pospuesta para otra fecha, no se sabe si es para este mismo año o para el año próximo. La cuestión que hubo una especie como de fracaso frente a la promesa formulada por las autoridades gubernamentales. Vamos a ver cuáles serán las opiniones de los grupos opositores al gobierno con relación a este fracaso de planta de carbón, la Catalina, y del pacto eléctrico. Por otro lado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos alerta a todos los ciudadanos de la nación norteamericana de permanecer en la República Dominicana, dado los robos, la criminalidad, el alto índice delincuencial del país. Ponen alerta al Departamento de Estado y este a su vez a los ciudadanos que residen o que están de tránsito por la República Dominicana. Por último, la situación en Haití es de tensa calma, pero sí de una vigilancia permanente en toda la línea fronteriza dominico-haitiana, ya que la escasez de combustible en esa nación atrae miles de ciudadanos haitianos a tratar de conseguir ese preciado combustible en las bombas o estaciones gasolineras de las cuatro provincias que bordean a la frontera, como son Montecristi, Dajabón, Elías Piña y Pedernales. Hay una fuerte vigilancia en esos centros de expendio del combustible, mientras que al otro lado de la isla, de la parte haitiana, es decir, la República de Haití, la situación se mantiene tensa. Es una especie como de un toque de queda
diurno, no nocturno, sino diurno. Y esto crea mucha preocupación porque siguen exigiendo la renuncia del presidente, mientras que cientos y cientos de haitianos pertenecientes a la clase media y alta de esa nación están aterrizando en aviones por aquí, por el aeropuerto de Barahona, el aeropuerto internacional María Montes. Vamos a ver qué es lo que va a acontecer en los próximos días en esa empobrecida nación, la cual está sacudida por una terrible miseria, hambre y desolación. Vamos a ver si también los organismos de socorro internacional intervienen en ayuda de esos pobres ciudadanos. Adelante. Desde Belfast, Rogel Galán. Río de Janeiro, Jean-Louis Bouché. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tánchez. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Sur, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Y... desde Moquegua, provincia. Radio Estudio 97. Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Bien. En las próximas horas, al parecer, aquí en Nueva York, la Asociación de Bodegueros Dominicanos va a emitir su opinión desligándose de las declaraciones que aparecieron en los medios de prensa. Este comienzo de semana que se le atribuyen a una supuesta asociación de bodegueros que preside Fernando Mateo y que nosotros hablamos ayer. Pues bien, anoche se reunieron la Asociación de Bodegueros Dominicanos en el Alto Manhattan para tomar una posición de cara a la comunidad, donde ellos se desligan de la postura de Fernando Mateo, aunque en algunos sectores se habla que en la fotografía que aparece Fernando Mateo hay un miembro de la Asociación de Bodegueros Dominicanos, pero que lo hizo, participó ahí a título personal, porque es un hombre que, como Mateo, dicen lo que están opinando, que este miembro de la Asociación de Bodegueros le gusta mucho la publicidad, le gusta mucho la cámara, le gusta mucho el ego, y él se siente una mega estrella de la política y de la publicidad, el bodeguero, y que Fernando lo habría envuelto para la foto, que a fin de cuentas era lo que Fernando Mateo buscaba, una fotografía para hacer el escándalo este que se ha armado. Pero los bodegueros, de acuerdo al informe que tengo, no están, los bodegueros dominicanos, la verdadera Asociación de Bodegueros Dominicanos, la que presidía Murphy, y es la que es conocida aquí, porque es la que se ha dado de frente. Ellos emitirán en las próximas horas su opinión con relación a lo que se viene ventilando, que no lo envuelve a ellos. Han alegado primero que no tienen ninguna postura al respecto, porque el asunto de la droga recreacional es una cuestión que aún está en proceso de estudio para aprobación, y que ellos no han tomado ninguna decisión, y que Fernando no puede hablar a nombre de los bodegueros para crear un malestar, sino que debe emitir su opinión en base a lo que él entiende que es su grupo. Pero hay que esperar cuál va a ser la posición de la directiva de los bodegueros dominicanos de Manhattan, que pondrán ante la comunidad y ante el público su parecer. Creo que tienen una reunión también mañana o pasado mañana sobre el particular, para reafirmar lo que ya comenzaron a discutir en la noche de ayer. De todas maneras, la noticia de Fernando no ha caído bien, no ha calado bien en la comunidad dominicana. Se sienten agredidos y se sienten usados y se sienten engañados por la posición
el pirulero de Fernando Mateo. Aunque gente que estuvo cerca de la asociación de bodegueros como Miguel Melenciano han brillado por su ausencia en este lío. Miguel Melenciano, que fue de los favorecidos de la Asociación de Bodegueros Dominicanos, no ha dicho nada. El llamado liderato del Alto Manhattan tampoco ha dicho nada, aunque ahí no hay líder, ahí lo que hay es basura, basura sobre basura. Más importancia tiene una bolsa negra que lo que llevan dentro como líderes la comunidad del Alto Manhattan, como líderes dominicanos. Porque ahí todo el mundo es por pedacito, es de acuerdo a cómo amanezcan. Si Cirilo Moronta amanece en alegría, entonces se mete al 809 a dar órdenes políticas. Si Félix Cabrera no pudo dormir y amaneció en South Beach, que ahora se llama Restaurante Dominicano, si no durmió anoche, entonces, como está medio tonto para hacer escándalos, se inventa cosas políticas y aparecen mercaderes de la prensa como Ramón Mercedes, colocándolo en la posición de Juan Pablo Duarte al plus. O si Carlos Gómez entiende que en Moca no lo aplaudieron, viene al Alto Manhattan y hace una parafernalia con un grupo de turiferarios que le dan 4 aplausos y él tira una arenga y se creen también líderes. O si la asociación de supermercado, que nunca aportan nada. Fíjense que en este lío, Fernando habla de los bodegueros, pero no habla de los supermercados. ¿Y por qué él no habla en nombre de la Asociación de Supermercados de Nueva York para el asunto de la droga? Entonces así andamos los dominicanos aquí, manga por hombro. Cualquiera que es un líder, Fernando Mateo no vive en la comunidad, vive fuera de la comunidad y termina en el Alto Manhattan haciendo sus declaraciones y creándole problemas a la comunidad. Usted se pone a ver la mayoría de lo que hacen vida social. No viven en la comunidad, pero viven ahí metidos. Si hablamos de los desfiles, los ejecutivos ninguno radican ahí. Si hablamos de los que hacen las encuestas y los estudios sobre el desarrollo de la dominicanidad, todo se concentra en el Alto Manhattan y se olvidan de las otras comunidades donde hay dominicanos. Y quienes hacen esos trabajos de estudios lo hacen bebiendo vino, comiendo queso, punchando aceitunas, pero a leguas de la comunidad. Nunca hacen un trabajo interno. Si es a nivel de la prensa, pues nada, un tipo se sienta en una mesa con el que va a hacer la rueda de prensa y le dice: oye, me búscate 2,000 o 3,000 pesos, le damos 200 a Miguel Crutejada, le damos 50 pesos a Zavala, le damos 75 a Ramón Mercedes, le mandamos una boronita a fulano, le mandamos una boronita a Mengano, aparecen 10 blogueros que le dan de a 20 pesos y esa es la noticia. Esa es la noticia y esos son los líderes. Y el Nacional recibe a Ramón Mercedes y el nuevo diario recibe a Miguel Crutejada y los blogueritos reciben 4 noticias cada uno en su, ponen 4 o 5 noticias en sus murales, hacen un escándalo y van donde el tipo de la rueda de prensa y le abultan: mire, esto salió en tal sitio, esto salió en tal sitio, esto salió en tal sitio, esta es la noticia. O se inventan unos dosieres que se lo llevan a los empresarios y le dicen: mira, te hice esta noticia, salió en el Nacional, salió en Primicia, salió en tal sitio, salió en este sitio, salió en Nuevo Diario, salió en acento.com, salió en almomento.net. Le hacen una parafernalia y después le dicen: y son 1,000 pesos. Así se maneja la prensa aquí en Nueva York, la prensa dominicana. Una prensa que no tiene cabeza, acéfalo totalmente, apandillada. Y hay otro grupo que son los periodistas del bien, los que están por encima del bien y del mal, que lo encabeza Fernando Aquino. No rompe un plato Fernando Aquino, pero opina de todo. Está en las alturas bajando líneas, muchas de ellas que perjudican a la comunidad dominicana.
a ese grupo de Fernando Aquino se le suma J.C. Malone, que es como amaneca su ánimo también, él inclina la balanza. Pero no se junta con los Chichiguao. Hay otro grupo que lo encabeza César Romero, que son los de la televisión. El cubano Melenciano ahora, que no se sabe si es miembro de la Junta Central Electoral o si es periodista. Eso habría que aclararlo con la Junta, a ver cuál es la posición de Melenciano. Melenciano no pertenece a ninguna institución sindical periodística, aunque aquí el CDP no existe. El CDP es una cosa que Cenidía y otro grupo van a hacer bulto, a beber vino también, a tomarse fotografía. Aparecen una serie de pseudos periodistas que no aportan nada. Hay otros que son silentes, que son Mona Lisa, son tibios, no aportan nada, pero van a todas las actividades, van, pero no aportan nada. La forma de escribir es tímida. El CDP como tal solamente existe en el consulado, tiene una oficina en el consulado, la mayoría cobra en el consulado. El consulado tiene un capítulo para pagarle a mequetrefes de la prensa. En las radios ni hablar, en las radios Janeiro Mato no tiene un salario, el Pachá no tiene un salario, no le han firmado un contrato, pero ellos no abandonan la emisora, están trabajando de gratis porque necesitan sonar, ya que tienen picadas por afuera. Y así es que se mueve todo. En el aspecto educativo, para nosotros lo único importante, porque le representa cierto prestigio a sectores oscuros, es Anaí García Reyes, que está en el Hostos Community College, y a Ana la cogen como un zambá. La llevan de aquí para allá, la lleva Adriano, la tiene en todos los sitios. Ella le da prestigio a una serie de figuras que solamente leen titulares. El caso del asambleísta del Alto Manhattan, que no te puede sostener un diálogo de nada porque no lee, porque no investiga, pero responde a una línea de uno de los dañinos líderes que tenemos, que se confabulan con los dueños de edificios, que se confabulan con los sindicatos para hacerle daño a los obreros, para destruir a la comunidad como tal. Que no le importa si aumentan la renta de las viviendas, si aumenta la renta de los pequeños y medianos empresarios. Y así la cosa. O sea, es una comunidad sin pie ni cabeza. Entre los periodistas, el líder es Zavala. Entre los políticos, el líder es Adriano Espaillat, de los dominicanos. Entre los políticos tradicionales, solamente se agrupan cuando viene un grande, si viene Hipólito, si viene el canciller, si viene Leonel, ahí se agrupan. Después, cuando esa gente no están aquí, cada quien anda por su lado. Son pandillas de pandillas. Hay otro que es líder, que es Padilla. Padilla tiene un grupo que son el voto del dominicano en el exterior. Y se reúnen todos los años a beber aguardiente y a comer y a aplaudir a Padilla. Y Padilla tira un discurso de barricada y aparecen 60 viejas con moño. Y así son las cosas. En el mundo clubístico, pues, un día aparece un presidente del Instituto Duartiano, que es del Partido Reformista y no opina nada y ha hecho de eso un comercio. Y se lo vende al otro y se lo pasa al otro, y el otro crea un partido político del Instituto Duartiano. Nos topamos con un Felipe Feble que tiene un negocio con la Curi, con el otro que llevaron a la justicia por el caso del desfile dominicano. Ese asesora desde afuera, porque la ley le prohíbe estar de frente, pero asesora desde afuera y maneja. Y tienen subgrupos para las carrozas, y es un negocio personal. Y cuando Felipe lo aprieta mucho, se enferma, se interna en un hospital para dar pena. Y ahí mete a los mellizos de Moca, y los mellizos de Moca le hacen el rejuego para buscar papeleta, y es un negocio personal. Y lo mismo pasa con el desfile de Manhattan, y con el desfile de Queens, y con el desfile de Brooklyn. O sea, no hay control, y el cónsul se presta para hacer un juego sucio, participa, se toma la foto, y va Rubén Díaz,
y va Adriano Espaillá, y va ahí Dani Rodríguez, y va el gobernador, y va el síndico, todo el mundo busca cámara, porque supuestamente se juntan millones de dominicanos 2 y 3 horas, y a fin de cuentas, lo que se hace es un carnaval. En sentido general, nuestra comunidad no tiene doliente. Nadie la defiende, nadie se preocupa por ella. Han traído el mismo sistema y el mismo estilo de la República Dominicana a Nueva York. Para ese grupo de bandidos con nombre que hay en Nueva York, dominicanos, el dominicano de Queens no existe, el dominicano de Brooklyn no existe, el dominicano de New Jersey no existe, y los dominicanos que se fueron de Nueva York, eso existen menos. Y a lo del Bronx lo tienen aislado porque son los más pobres dominicanos de la diáspora. Los dominicanos de Yonkers, eso no cuentan. Los de Terrytown, eso no cuentan. Los de Albany no cuentan. Los dominicanos que están en Filadelfia no cuentan. Los que están en Allentown no cuentan. No cuentan, nada más cuentan Miguel Melenciano, Elías Barrera Corporán, Zavala, que ahora tiene un lío legal, que lo han desgranado y él sigue como todo sinvergüenza, dando la cara sin enfrentar la realidad de lo que se está moviendo y engañando a la gente. Y así todo se gira en el Alto Manhattan hasta que Cirilo Moronta desaparezca con el 809. Cuando el 809 desaparezca, entonces ese grupo se termina de diluir. Porque Fernando Mateo no representa nada. Moisés Pérez no se sabe por dónde anda. Cira Ángel está más apagada que una vela al final. O sea, no tenemos una representación. José Peralta muerto. Yulisa Ferrera desaparecida porque se fue con su esposo y sus hijos a otro estado. Julio Ferrera, por edad, abandonó el mundo deportivo. Mezcaín abandonó el mundo deportivo. Gabriel Balcácer, ese se aisló en su mundo deportivo y en su mundo de comunicaciones. Y creo que hasta un poco ha bajado la guardia con la escuela de niños que tenía porque está atendiendo otras cosas. Martín Zapata, uno no sabe por dónde anda Martín Zapata. ¿Quién más? O sea, por donde quiera que usted lo tome. Entonces tenemos en contra. El diario La Prensa, cuando quiere hacer noticia dañina, le mete mano a la comunidad dominicana. Univisión 41, cuando quiere hacer daño, le mete mano a la comunidad dominicana. Desde la Mega, lo que aporta los pocos dominicanos que hay ahí es pura letrina. Letrina por un micrófono, eso es todo lo que sale por ahí. Porque no hay nada en la cabeza, no hay educación, no hay programación. La televisión que recibimos de Dominicana, Telemicro, Super Canal Caribe, es televisión basura. El canal que podría darnos un mejor aporte, la comunidad casi no lo ve, que es el de Georgie Rodríguez. Canal de Georgie, no tiene un despegue, Georgie está tratando de levantar, pero es tanta la división que tenemos, que acorralan a Georgie y acorralan otro programa. Las emisoras clandestinas, que hay cantidad de emisoras clandestinas de dominicanos, esas no aportan nada porque a esas andan buscando pesitos. Y periodistas de fuste, Miriam Ventura, Luis Alfredo Collado, William Jiménez, esos son carambola. No rompen un plato, no se meten en nada, están aislados. Así anda la comunidad dominicana. En el liderato femenino no hay nada que buscar. Ustedes ven la fotografía, yo lo invito a que busquen la fotografía para que vean el mismo grupo en los mismos escenarios hace un lustro. Un grupo de mujeres que comienzan a hacer escándalo para buscar peso. Y después ellas mismas se desacreditan, se cualquierizan. Y así anda todo en esta red, manga por hombro. Las paredes hablan cuando los medios mienten. Bien, seguimos sobre la marcha. ¿Qué tiene en Dominicana, David? Dominicana
Solamente lo que estamos es en víspera de celebrar un aniversario más de la independencia nacional. Grupo nacionalista se preparan para la llamada Marcha del Millón de Banderas Dominicanas. Es un movimiento tendente a movilizarse por toda la capital dominicana, jóvenes y mujeres que van a proceder directamente desde el interior del país hacia la capital y hacer un homenaje a Juan Pablo Duarte en el mismo centro de la capital, en el mismo centro de lo que se llamaba antes el Distrito Nacional. Hay mucha perspectiva con relación a esa... ¿Y quién encabeza ese movimiento? ¿Quién encabeza ese movimiento? Bueno, ahí son diversos grupos civiles, de la sociedad civil, que son los que están involucrados. Especialmente lo de la nueva orden patria, así se llama, un movimiento de carácter nacionalista y anti-haitiano. Y parece que el objetivo de esa gran movilización, ellos pretenden movilizar 1 millón de dominicanos y con bandera y convertir... ¿Y están los dominicanos en eso? ¿El sentir del dominicano? No, parece que se están estableciendo contactos con colegios públicos y privados para que tenga la participación también la juventud estudiantil. Vamos a ver, porque se van a hacer previo varias asambleas regionales para conocer la opinión de los que tomarían la vanguardia en la movilización, tanto en la región norte, sur, como el este del país, con mira a la gran movilización hacia la capital dominicana para el 27 de febrero. Parece que son 2 días. Comenzaría el 26 y culminaría en hora de la tarde del 27. Eso es lo que las pretensiones que hay en ese sentido. Vamos a seguir informando con relación a eso en estos días que nos quedan todavía antes del 27. Pero ya se vislumbra cierto entusiasmo. He observado que en las escuelas dominicanas, principalmente en los centros educativos de educación media e inicial, los profesores se manifiestan de que hay que enarbolar la bandera dominicana y hay que resaltar el valor de los patricios Duarte, Sánchez y Mella y todos aquellos que hicieron posible la nación dominicana en el 27 de febrero del 1844. Y parece que sí, que grandes núcleos de la sociedad van a participar en esa movilización pro consolidación de la soberanía nacional. Creo que ese es el lema que ellos tienen planteado para enarbolarlo o desarrollarlo. Eso es todo. Adelante, Bolívar. Himno. A propósito de himno, hay un decreto de Joaquín Balaguer que fue emitido en el 94, que es el decreto 7894, porque el problema de Dominicana es que no leen. El dominicano no quiere leer, le tiene un miedo, un pánico, a terror a los libros. A terror. Somos más llamativos cuando nos enseñan las nalgas, las tetas, cuando nos presentan el relajo. Pero a la hora de indagar, de investigar, de buscar, el dominicano no quiere leer. Quiere chercha, quiere juca, quiere sexo, quiere droga. Pero hay un decreto que es donde yo no entiendo a los patriotas dominicanos. Se llama una marcha de 1 millón de banderas. Un día, punto. Un día. Y va 1 millón de gente a hacer cuento, a salir de la casa porque están aburridos, a reírse, a vestir como le da su gana. Y a fin del día no se sacó nada de la jodida marcha del 1 millón de banderas.
como lo vimos cuando un oficial le cae a estrujones a Manny Solano, y yo tengo documentos, cartas, que en tres oportunidades le he escrito a Manny Solano, que es mi amigo, diciéndole: Manny, te van a matar. Los héroes todos están enterrados, los patriotas están enterrados, la República Dominicana es un país ingrato, que no agradece, que es como los cueros y los policías, que ni agradecen ni guardan rencor. Bueno, pues el día pasado le dieron un par de pecosas a Manny, le quitaron un megáfono, y en un sitio que habían cientos de personas, todo el mundo se quedó callado, viendo al policía metiéndole mano a Manny. Sin embargo, estos grupos que dicen ser patriotas, que no les gusta leer, que lo que andan buscando es cámara, y muchos negociando en nombre de la patria, no han buscado para forzar al gobierno dominicano a que lo siga ejecutando y lo traiga de nuevo. No han buscado el decreto número 7894, que dispone que todas las emisoras de radio del país deberán tocar el himno nacional a las 12 del día. Y yo me voy a dar el lujo, porque lo tengo, de leer el decreto de mi amigo Joaquín Balaguer, decreto 7894, que reza: Joaquín Balaguer, presidente de la República Dominicana, número 7894, vista la solicitud formulada al Poder Ejecutivo por las instituciones denominadas Acción para la Educación Básica, EDUCA, y la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, INC, ADORA, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 55 de la Constitución de la República, decreto. Artículo primero, se dispone que todas las emisoras de radio del país a las 12 meridiano en punto toquen el himno nacional con el propósito de exaltar el valor que tiene nuestro himno para la identificación de todo ciudadano con nuestra patria. Artículo 2, envíese al director general de telecomunicaciones para los fines correspondientes, dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 29 días del mes de marzo del año 1994, año 151 de la independencia y 131 de la restauración. Ese decreto de Balaguer es el que deben pelear los patriotas, en vez de la bandera, ok, hacerlo de la bandera, pero pelear que ese decreto vuelva. Y yo emplazo ahora a Indotel y emplazo a J.M. Hidalgo, aunque J.M. Hidalgo responde más a su partido, y eso es parte de una tratada del gobierno y del PLD, a más brutalidad, a más ignorancia, mejor para ellos. Decía Trujillo: no le abran camino a los campesinos que se adueñan del pueblo. ¿Eh? Y eso fue lo que pasó con el presidente Medina, que vino de lo más atrasado, y miren dónde él no tiene. Hablador, intrigante, saltarín, y los que lo rodean por igual. Entonces, si se busca este decreto 7894 y se levanta y se hace una campaña para que se vuelva otra vez a lo que se hacía en el 94, otro gallo comienza a cantar. Pero nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Y esa es la triste realidad, querido hermano. Esa es la triste realidad. A ver. Bueno, estamos viviendo en un momento donde ya las ideologías, ni el patriotismo, ni los ideales son primordiales. Aquí lo que es una lucha de intereses. Claro, claro. Lucha de intereses principalmente en el orden económico. Y de quítate tú para ponerme yo, pero con el mismo criterio de ir a las arcas, de ir al poder para aprovecharse de los recursos
del Estado, de los recursos del pueblo. Y mientras se mantiene la corrupción, la impunidad y toda esta desgracia que han afectado lo que se llama la identidad dominicana, los grupos nacionalistas y los grupos democráticos se mantienen dispersos. No hay una unificación por parte de ellos. Y eso es lo que ha dado pie a que la maldad y los malos y los que son propiciadores también de la división se consoliden. Eso que tú planteas es una realidad. Ese decreto existió. Pues, ¿sabes que un decreto tumba otro decreto? No sé si puede ese decreto puede derogarlo, pero el problema, los PLDistas en sí, al igual que los grupos llamados democráticos del sistema, lo que han pretendido siempre es, después que se acomodaron en el poder a partir del 1978 hasta la fecha, lo que han pretendido es que se borre la historia. Y lo han logrado, y lo han logrado en parte, en gran medida. Y con la misma muerte de Camaño, de Ño, con la muerte de todos esos muchachos que en la Guerra Fría murieron, y que luego ascendió el PRD al poder en el 1978. Ya esa actitud del patriotismo pasó a una segunda opción, una tercera opción. Ya no hay un interés por parte de esos grandes líderes que ayer propugnaban por el despertar de la conciencia de las generaciones del presente y del futuro. Todo lo contrario. Ha sido una gran desgracia que le ha tocado vivir a este pueblo. Por eso de ahí usted ve la gran amenaza que se mantiene de hasta perder nosotros nuestra nacionalidad, de perder nuestra patria, de perder nuestro terruño, porque no hay un estado de conciencia generalizado en la llamada nación dominicana. Yo felicito a los que están haciendo ese esfuerzo de esa gran movilización, perdón, de esa gran movilización del pueblo con mira a recordar de que un 27 de febrero del 1844, un grupo de aguerridos jóvenes de esa época lanzó el grito de independencia y se fue a la calle y se fue a enfrentar a los remanentes que quedaba de Haití, del ejército haitiano en territorio dominicano ya declarado. Vamos a ver cómo a partir de esa llamada gran marcha del millón de banderados patria, a partir de ese momento, vamos a ver qué otro rumbo tomaría la nación dominicana con mira a la preservación de la soberanía nacional. Adelante, Bolívar. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Emitimos desde la capital del mundo de lunes a viernes de 9 de la mañana, hora de Nueva York, y 10 de la mañana en Santo Domingo y el Caribe. Noticias de América y del mundo. Un amplio recorrido con lo que acontece en materia informativa. A ver, tenemos acá entre los compañeros a Jay Bautista, Rosa Ovalle, Jay Bautista, Paula Delgado. Buenos días, Ginger Martínez Betancourt. Maricefa Reyes, buenos días también a Vega Teudi Nicauli, buenos días a Ana Berta Pérez Genao, Alberto Guzmán, gracias por acompañarnos, Pilar Santos, Gisela Sánchez Ovalles, gracias Marisol Bencosme, Luis A. Díaz, abrazos colegas, camino a un programa radial en la ciudad de Ponce, gracias Luis. César Núñez, gracias al Macho Pereira, buenos días a Martín Cabreja. El Macho Pereira, Soraya Almanzar, gracias. Martín Cabreja dice, Bolívar, ahí están cambiando visa por falda los del desfile. Eso se dice, eso se dice.
Soraya Almanzar, un saludo afectuoso. Maricefa Reyes, buen resumen de cómo andan nuestras gentes, más perdidos que un limbe. Máximo Padilla, gracias por acompañarnos. Dice Máximo, maestro, esto está frío que pica. Viva la patria grande de Duarte. Ketty Deschan, gracias por acompañarnos. Ángel Grullón, gracias Ángel. Fradi Pérez, hermano querido, gracias por acompañarnos. Buenos días a Milenita Altagracia Ruiz. Yo recuerdo que se tocaba el himno nacional todos los días y en la escuela se cantaba al subir la bandera. Marixa Cortés, gracias Marixa Padilla. Replica, dice, maestro, ese decreto fue parte de los nuevos genios que siempre piensan y mantienen la venta de la República Dominicana bajo los traidores de Duarte. Bien, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Vamos a caminar el mundo y arrancamos con protestas en Argentina. Adelante. Es la segunda protesta contra la sede diplomática de los Estados Unidos en menos de 10 días, donde los colores de la bandera venezolana asoman entre los manifestantes. No aceptamos ningún tipo de injerencia de Estados Unidos en ningún país de América Latina, máxime con cabra loca Trump, digamos, que es una persona que totalmente desquiciada. Y después por algo que también decía Galeano, las guerras y las invasiones nunca tienen la honestidad de decirte que es para saquear. Siempre se usan excusas loables como la paz, como la democracia, y todos sabemos que en realidad vienen para saquear los recursos y porque la guerra en sí misma es un negocio. Cada vez son más numerosas las marchas en la ciudad de Buenos Aires, hasta la embajada de Estados Unidos. En la tarde de hoy, unas 5.000 personas llegaron hasta este lugar para mostrar su apoyo al gobierno constitucional y democrático del presidente Nicolás Maduro Moros, pero también para mostrar su repudio al gobierno de Mauricio Macri y de Donald Trump. ¿Cómo ven ustedes que hay países y gobiernos, incluyendo el gobierno de Macri, que dicen reconocer a una persona que no fue votada por el pueblo de Venezuela? Bueno, definitivamente los vemos como peones, ¿no? Como peones rendidos ante lo que está dictando la potencia imperial de los Estados Unidos. Lo vemos como súbditos, tanto a los gobiernos de Latinoamérica que le rinden pleitesía a los Estados Unidos, como a los gobiernos europeos que también siguen esa línea. Pero el caso de Macri es el más extremo, además de coordinar a los cascos blancos en Colombia, que en Siria sirvieron para realizar noticias falsas como los supuestos ataques de armas químicas. Ahora promueve una organización para la reconstrucción de Venezuela, tal como se hace con los países que fueron invadidos militarmente. ¿Cuál es el rol que está jugando Macri en todo esto? De forro del imperialismo, es una basura el presidente que tenemos, que hace algo que nunca lo planteó en campaña electoral, jamás planteó esto. No, es vergonzoso. El otro día veíamos que reconocían a la supuesta embajadora nombrada por Guaidó y resulta que era una militante del PRO, funcionaria del gobierno de Cambiemos de Vidal. Ellos tienen intereses y son socios en todos esos negocios o negociados de las reconstrucciones de los países. Sebastián Salgado, de Buenos Aires. Con la noticia de Sebastián, seguimos en Venezuela, esta vez para presentarle a ustedes la queja de Olga Tañón, que aparece en una nómina de artistas que deben presentarse o que van a presentarse en Cúcuta, Colombia, en apoyo a Venezuela, y en la nómina aparecía ella sin haberla consultado. Esto dijo La Tañón en Puerto Rico ayer para desmentir que formará parte de los artistas que estarán en el concierto pro Venezuela en Colombia este 22. Escuchemos a Olga. Acabo de ver un anuncio de nuestro amigo Nacho en el programa Al Rojo Vivo, confirmando o diciendo que yo estoy confirmada para el concierto en la frontera de Venezuela, que es Cúcuta. No es cierto, a mí no me han contactado, a mí no me han invitado para ese concierto. Tienen los teléfonos, obviamente, de mi esposo, especialmente Nacho, pero hasta el momento ni he sido invitada, ni estoy confirmada. Yo pienso que debemos tener un poquito de cuidado a la hora de expresar
la confirmación de alguien cuando ni siquiera se ha contactado, para que no hayan entonces malos entendidos, que es sumamente importante, porque yo no suelo ser así ni tener malos entendidos con nadie con respecto a ese tipo de responsabilidad. De todos modos, nada queda aclarado. Toda la suerte del mundo. Saben que yo... Olguita, se le subieron los boricuas. Pero Nacho, en la noche de ayer, pidió excusa a Olga y la invitó oficialmente, y está en el portal de él. El que no está nada fácil con los socialistas y los comunistas es Donald Trump. Escuchemos lo que dice. Ante expectativa de medios y ciudadanos, Donald Trump llegó a la Universidad Internacional de la Florida. Allí, en un discurso de media hora, el presidente reinventó un enemigo invisible, el fantasma socialista. All the nations in our hemisphere have a shared interest. Todas las naciones de nuestro hemisferio tienen el interés de prevenir la expansión de la tiranía del socialismo. La naturaleza del socialismo no respeta las fronteras, ni límites, o los derechos de los ciudadanos y sus vecinos. Siempre busca expandirse e invadir. Pero mientras Trump intentaba convencer a Miami de la supuesta amenaza roja que Venezuela representa, en las afueras del auditorio cientos de ciudadanos rechazaban el mensaje presidencial. Nosotros estamos aquí como ciudadanos estadounidenses. Esto no es Caracas. Y estamos aquí pidiendo que nuestro gobierno no invada a Venezuela, queriendo provocar, queriendo que uno demuestre que es comunista, porque para que todo encaje en la gran narrativa de propagandística. Pero no todos tienen la misma opinión. De hecho, crear enemigos invisibles resultó, en algunos casos, hasta lo grotesco. No, invasión. Los gringos, allá. Con los cohetes a Maduro en su casa. ¿Usted iría a pelear con Estados Unidos? Yo sí. Allá en América, cítese. La visita de Donald Trump a Miami tiene dos aspectos fundamentales a destacar. El primero de ellos es la insistencia que le ha dado el presidente a la injerencia estadounidense en los asuntos internos, domésticos y políticos de Venezuela. Pero por otra parte, Donald Trump busca realzar un electorado latinoamericano residente en Miami, principalmente de venezolanos. Pero esto resulta bastante difícil de realizarse, pues el presidente ha continuado con su discurso antimigrante, antilatino e intolerante. Yo creo que Trump vino aquí a consultar con los venezolanos de Miami para hacer una invasión en Venezuela. Nosotros no queremos, no reconocemos a Guaidó. Nosotros reconocemos al único presidente legítimo de Venezuela, es Nicolás Maduro Moro. De ahí que muchos critican la doble moral de Trump. Si a Trump le interesa tanto el bienestar del pueblo venezolano, entonces, ¿por qué sigue deportando venezolanos? No se atreven a mencionar TPS para Venezuela, no se atreven a mejorar las condiciones de las visas de asilo para los venezolanos, algo que en verdad los ayudaría. Ellos no quieren ayudar en verdad a la comunidad venezolana, ellos quieren separarnos y conquistarnos, y lo único que les interesa es destabilizar la región para tener acceso a las, obviamente, los recursos naturales, en este momento el petróleo. Marcelo Sánchez, Miami. Marcelo, gracias Marcelo por el reporte, muy bueno, bien detallado. Seguimos en Venezuela, Brigada Che Guevara da apoyo a los venezolanos. En esta universidad fundada por Hugo Chávez confluyeron más de 150 jóvenes de 40 países, integrantes de la Brigada Internacional Che Guevara. Venezuela vive un proceso de tensión, pero esta tensión no es la voluntad de la mayoría de la población, que quisiera estar desarrollando su país, su trabajo tranquilamente y desarrollando su proyecto de sociedad. Tenemos que respetar la decisión del pueblo de Venezuela en construir su propio proyecto, un proyecto de integración, un proyecto donde el pueblo sea el centro y no el capital. Ellos aseguran que detener el avance de Donald Trump sobre Venezuela evitará que otros países de la región sean también afectados por la injerencia estadounidense. Si nosotros permitimos que el imperialismo norteamericano avance sobre Venezuela de la manera que sea, nuestros pueblos también van a ser devastados, van a ser lo que sigue, porque así ha sido la historia. Y estudiemos nuestra historia para no permitir que vuelvan a aparecer las mismas tragedias. Así que estamos muy convencidos, estamos muy contentos porque este pueblo a nosotros nos inyecta energía, nos inyecta esperanza, y estamos acá aprendiendo junto a ellos y sabiendo que vamos a volver a nuestros países mucho más fortalecidos y mucho más unidos también a dar la lucha allá. El encuentro con la prensa fue cerrado por este alto funcionario de la Cancillería venezolana. No habrá plan B, no habrá salida contra la Constitución, ni habrá cesión de soberanía, ni cesión de los derechos de Venezuela. Aquí va a triunfar la Constitución, aquí va a triunfar la ley, que es decir, el triunfo del pueblo.
Estos jóvenes aseguraron que volverán pronto a sus países para contar la realidad de lo que ocurre en Venezuela, más allá del bloqueo mediático internacional contra la nación bolivariana. El mundo vuelto un arroz con yuca. Seguimos en Cuba. Golpean opositor. Hace aproximadamente 3 días, activistas del movimiento opositor llegaron allí a la cercanía de la escuela militar del Minin Carlos Lenin, se llama así la escuela, en la ciudad de Santa Clara. E hicieron entrega de unos discos DVD ahí a los cadetes con el mensaje enviado del directorio democrático cubano en la voz del doctor Orlando Gutiérrez Bornal, pueblo de Cuba, para que reflexionen y no sigan en esa fila para que va a reprimir al pueblo. Y bueno, y también este mensaje lleva ahora al falso referendo, haciendo un llamado al pueblo que se una al boicot y que no asista a las urnas. Y bueno, antier en horas de la tarde fui arrestado violentamente por la Brigada Especial y ordenado por la Seguridad del Estado y llevado a la UPO. Allí fui golpeado por la cara y por además al lado del cuerpo. Y bueno, ayer me liberaron sobre las 11:00 del día, hora del almuerzo. Y pero bueno, queremos denunciar todas estas represiones que han ocurrido y más a lo largo de ancho del país que están ocurriendo debido a las votaciones ahora del falso referendo el 24 de febrero, que vamos a estar haciendo boicot y protesta en contra de esa constitución, que lo que va a hacer es discriminar al pueblo y someterlo más al yugo de la dictadura. Seguimos en Cuba. Escuchemos eso del referéndum. La campaña por el sí es omnipresente en las calles de La Habana. Más de 40 años después de promulgada la última constitución, el castrismo ha preparado una nueva carta magna para la isla caribeña. Oficialmente, el texto debe ser aprobado por unos 8 millones de cubanos en un referéndum. Y el gobierno socialista ya ha dejado claras sus expectativas. Y por eso el 24 de febrero, yo voto sí, Cuba vota sí. Nosotros votamos sí. Muchos cubanos han entendido el mensaje y aseguran que darán el visto bueno al texto que reemplazará a la Constitución de 1976. Decir sí también a la revolución y a todo lo que nos compete a los cubanos, ¿verdad? Y creo que todos debemos votar. Si todos nos sentimos cubanos y hacemos por esta revolución, tenemos que dar ese paso a frente y todos iremos ahí a las urnas, a un sí por tú. La nueva constitución hará reformas importantes como reconocer la propiedad privada, dar mayor peso a la inversión extranjera y limitar los mandatos presidenciales a 2 periodos consecutivos, entre otras cosas. Este proceso. Para la proscrita oposición de la isla, sin embargo, el texto no representa una apertura política ni impulsa las reformas necesarias. Los activistas llaman por eso a votar por el no y se quejan de que su campaña no tiene posibilidad de difusión. Tengamos los mismos derechos. Jorge Rodríguez, coordinador del blog crítico Yuca Byte, dice además que no hay garantías sobre el resultado. Yo pienso que la propia preocupación que tiene el gobierno es precisamente por el impacto que esto puede tener en el voto. O sea, no tenemos manera los ciudadanos de comprobar realmente, porque no hay una institución independiente electoral que te permita saber la veracidad del resultado. Décadas tras la revolución de 1959, en Cuba sigue siendo difícil expresar voces que disientan abiertamente del gobierno socialista. Así anda el mundo, mis queridos hermanos. Así anda el mundo. El 23 es la fecha tope para saber qué va a pasar en Venezuela y qué puede acontecer en América Latina. Una fecha marcada con horas, con posiciones, con un acorralamiento y un cierre total de todo el perímetro geográfico de Venezuela. La sinrazón en el campo de batalla. Los americanos con toda su parafernalia militar en la zona, los colombianos con 60 años de experiencia en la guerra, los venezolanos acorralados, un ataque mediático con todas las panderetas sobre el escándalo y los artistas llevando la alegría para el suene del tableteo de las armas. El mundo en expectativa y parece ser que vamos a asistir de nuevo a una película en vivo donde veremos a nuestros hermanos caer, fruto de que en la mañana hablamos de paz y en la noche hablamos de guerra. Por un lado, se habla y se burlan la gente del gobierno de Maduro, y por el otro,
se llama a la paz y se chantajea con la amenaza al pueblo de Venezuela, al gobierno de Venezuela. Un país con dos gobiernos, una América dividida en pedazos, un mundo atento a lo que está pasando de este lado y la presión sobre la presión. Si el 23 de febrero no acontece lo peor, entonces la situación será más calamitosa porque se va a acrecentar la violencia a lo interno de Venezuela. Que no le quepa dudas a nadie de eso. Que no le quepa dudas a nadie de eso. Puede que no haya una invasión militar. Puede que no la haya. Pero ustedes pueden tener la seguridad de que sí puede haber una invasión de misiles a puntos específicos. Entiéndase, La Carlota, Fuerte Tiuna, Miraflores, puntos específicos que los revienten con misiles, porque no es verdad que van a poder con un aislamiento diplomático como se está haciendo. Y lo ha demostrado Cuba. Y lo han demostrado otros países que fueron aislados con las mismas circunstancias. Pero tampoco es verdad que los americanos van a arriesgar sus hombres sabiéndose la madeja que hay dentro de Venezuela, donde están terroristas dañinos del Hezbollah, donde hay terroristas dañinos de Cuba, donde hay un ejército minado y dividido, y que perdió su ruta, y donde hay un tipo extremadamente dañino y lleno de raíces de amargura y de maldad, que es Diosdado Cabello, y donde hay un presidente que está totalmente perdido por la presión, que es Nicolás Maduro. A esto hay que sumarle que el propio Guaidó luce a veces como que está tonto ante lo que está pasando, porque no maneja a cabalidad la realidad. Y una Colombia que se está desquitando de los cocotazos que desde Venezuela se le dieron, cuando todos saben que Maduro y Chávez apoyaron a lo más perverso del mundo pseudo revolucionario, que fueron la guerrilla del FMLN. De la FARC y del otro movimiento guerrillero de Colombia. Entonces, todas esas cosas, con una bravuconada de Padrino López, que está defendiendo la valija de los soles, no puede llegar a puerto seguro, sin sangre corriendo por las calles de Venezuela. Termino aquí. Buenos días, David. Buenos días a todos. Buenos días para todos. Será hasta mañana con más importantes noticias al instante. Un saludo desde República Dominicana para América y el mundo. Adelante, Bolívar. Bien, gracias a todos. Cierro con Katia Rousseau, que nos habla del Festival del Tabaco en Cuba este año. Adelante, Katia. El Festival de La Habana, en su versión 21, comenzó ayer en el Palacio de las Convenciones de La Habana. Es considerado la mayor fiesta de los puros premium del mundo, donde se reúnen los amantes del tabaco para participar en la gran celebración del puro cubano. Y este año será dedicado al aniversario 500 de la fundación de la ciudad de La Habana. Esta vez se celebra una feria asociada donde se presentarán sobresalientes novedades con respecto a los puros. También se homenajeará al mejor tabaco del mundo y a las marcas premium de habanos elaborados totalmente a mano. Se está haciendo además un seminario internacional y visitas a plantaciones y fábricas para conocer de cerca el proceso que rodea la industria tabacalera desde su base. Las plantaciones de tabaco, reconocidas por la calidad de sus cultivos, servirán de ejemplo vivo para mostrar las tradiciones arraigadas durante siglos en el sector tabacalero, pues cuenta la historia que el tabaco llegó a Cuba por el año 3000 antes de nuestra era y que los taínos le conferían a esa planta propiedades curativas y un rol determinante en ceremonias sociales, políticas y religiosas. De ahí la gran experiencia de Cuba en este rubro. En esta ocasión se presentará, entre otros,
el puro San Cristóbal de La Habana, que a la vez que conmemora su 20 aniversario, también celebrará los 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana. También se resaltará las marcas Hoyos de Monterrey y Trinidad, ambas de gran prestigio dentro del portafolio de Habanos S.A., empresa esta creada en 1994 con inversión a partes iguales de Cuba Tabaco y de la compañía española Altadis, fruto de la fusión de Tabacalera y Seipa. En el contexto de este festival, la empresa Habana Club Internacional S.A., líder mundial en rones de categoría Super Premium y Superior, presentó el exclusivo Ron Tributo 2019, en lo que fue la cuarta entrega de su lujosa gama de rones Ultra Prestige, esta vez presentado en maridaje con el puro Trinidad. Es importante señalar que se denomina Habano a todos los tabacos o puros en los cuales el 100% del tabaco que lo compone es cultivado y manufacturado en Cuba, tras múltiples y severos controles en todos los procesos desde su cultivo hasta su elaboración. La industria del habano es muy importante en Cuba, pues además de ser parte de su cultura, también es base de un prestigio bien ganado en este sector, porque en el mundo existen pocas cosas que sin lugar a dudas son lo mejor en su clase, y una de ellas es el habano, cuyo mundo se define por la elegancia, el brillo, pero sobre todo por su excelencia y calidad. Desde Cuba para Econews, Katia Rousseau. Estamos donde quiera que estés, con noticias locales, nacionales e internacionales.